Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en enema.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Pablotas in the Street. ¿Qué pasa, Rainbow? ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa, Pablota? Nada, para hacer un poco más diferente, tío. Siempre estamos con lo mismo, ahí de... ¿No te pasa eso a ti también, Melo? Que todos los días te sientas en la silla, vas a grabar y dices, tío, quiero cambiar la introducción, bro. Siempre hago lo mismo, tío. Sí, a ver. Acabas con la polla, te lo juro. No sé. A ver, es que si grabas un al día, pues vale. Pero si llevas grabando toda la mañana y tal, pues en plan, tío, está el puto... pero eso para que la gente también diga, pues mira, en plan, una intro diferente, aunque sean dos tonterías, ¿no? Pero bueno. A mí me pasa mucho eso también, tío, que tengo que cambiar la introducción porque de verdad estoy hasta la polla en la mía ya, ¿no? Vale, pues tanto aquí un guamai. Y la verdad es que esto no tiene mucha pinta. Bro, voy a poner aquí un escudo, tío, en la puerta. En office, sí, me lo recuerdo. ¡Camino! Ah. Voy, office, office. Ok. Quita aquí. Esto está reforzado, esto hay que reforzarlo. No tenemos refuerzo. ¡Pablito! 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 Joder. ¿Le has dicho algo? No. Ah, vale, me lo estaba escribiendo el tío, vale. We don't have bandits, ok. Ok, bro. Pues nada, pues vamos a aguantar por esta zona. Hemos dicho aguantar un poquito office porque sé que siempre hacemos lo mismo. Sí, por variar un poquito. Vale, me han visto en CCTV, ¿vale? O sea, perdón, en office, un drop. Vale, seguramente vengan por ventana de office. ¿Puedes venir? Voy. Puede que haya entrado ya, ¿vale? Ah, vos. El capitán. ¿Estás tú aquí? Vale. Joder, puto. Ese puto. A ver, tú, coño. Silenciado, eso suena exactamente igual que el Sledge, con silenciado. Por eso te digo. ¡Uy! Ese one tap que te iba a meter, papá. Espérate, un Sledge. Venga, dale, perro. Me ha liado, tío. ¿Para? Ah, no, ha matado. Ah, bueno, me la pega el agarrelo. Ahora sí, vale. Eso media hora. Voy, Pablito. Van a entrar a este pavo ya, por el bridge. Se complica, Está ella sola. Hola, no lo he matado, tío, pero ¿qué pasa? Ha parado de usar y te ha matado. No puede ser. Wow, no lo he matado. ¿Qué cojones? Qué fail más gordo, ¿no? Pues estaba ya sola, tío. Sí, lo sé. Se ha metido a plantar ya sola, sí. Tío. He querido saltar. Fíjate, Pablo, ha pasado lo que hemos dicho antes, tío. En plan, vamos a hacer algo diferente para que no siempre sea lo mismo ataque, o sea, la misma defensa. En plan, esperemos que los de brecha. Nada, no has cumplido ni uno tú. Se han entrado todos. Tía, he pegado así la ráfaga a ver si lo. A mí yo pensaba que lo he matado, tío. En plan, literalmente. Agachado ya. Que estaba, no sé. Un poco triste, pero bueno. Vale. Pues ahora vamos a jugar normal porque si no. Ya. Va a quedar yo por sándwich y todo eso porque si no, esta gente se la come, Julio. ¿Quién te ha matado a ti? A mí me ha matado a Grillo, que estaba jorteando la ventana, le piqué y me ha matado, tío. Vale. Pensé que te iba a matar a Sledge, digo, esperemos que no, la verdad. No. Porque Sledge estaba esperando que me rompiera la zona de oficinas y tal. Y la primera ha fallado el mongolo, ¿sabes? Digo. Y luego ya sí, la segunda ya la ha metido y he ido detrás suya, tal y cual. Y bueno, fíjate, ahí no la han matado, tío. De primeras no, la he matado en la segunda. No sé, tengo el. No sé, la verdad. Juraría que no falla tanto. Usando de magneto. Vale, vamos a reforzar todo esto. Voy a poner otro banshee aquí. No, vale, de momento no confío demasiado en el equipo, pero bueno, vamos a. Con el escudo, tío. No, lleva media hora ahí, ¿verdad? No ha puesto todavía. No sé. Sí, no, literalmente se ha quedado ahí bugueada o algo, tío. No sé, yo creo que se va ahí. El Pipo Cloud, míralo. Míralo. Mira el colega, tú. Ya, el Pipo Cloud. Buah, están muy guapos los bundles estos de Halloween, tío. ¿Cómo mola? Sí, está como. Vale, hemos reforzado el Jagger tampoco. Tampoco aquí existe también como ¿Has reforzado mucho? Sí, no, más bien por los ADS donde están puestos, tío. Son full useless. Vale, tengo que llegar por aquí, tú. ¿Tienes gente ya por ahí? En puerta, sí. Fuera.
Fuce. Vale. ¿Este me cubre oficina? Sí, vale, Pablito me cubre oficina. ¡Pablito! ¡Que hay dos, tú! ¡Hay un Pablito y un Pablito, tú! ¡Hostia! Entra por sándwich, creo. Sándwich nada de momento, ¿eh? Vale, están droneando sándwich. ¿Dónde está? No hay un Pablito. ¡Ahí va! ¡No! ¿Qué cojones? ¿Dónde? ¡Ay, qué timing! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué timing del averno, tío? Nah, ya que ni se entera de polla, tío. Hostia. Nah. Pero, ¿cómo? Nah. Pablo, ¿qué? Te digo, ¿qué timing, tío? Nah, que va, que va. Bueno, espérate, la suerte del macaquillo. Pues esto va a ser un 0-4 en toda regla, ¿eh? Pero vamos, esto se va a subir como un titán, tú, para que vosotros veáis, ¿sabes? Venimos de una partida de pegar un 4-1 a... Vamos a irnos con un 0-4, pero de chilling, ¿eh? Qué timing más feo que he tenido, Pablo, qué timing. O sea, digo, ¿dónde está el Pablito este que no sé dónde coño está? La Frost, que estaba más perdida, pobre. No, la el Jäger. Mira para atrás y de repente mira al Twitch. Vas a ser basucas, vas a ir a taquillas tú, el tiri. Es que... Vaya, va a ser taquilla. Así que quiero hasta ir, bro. Porque creo que nos reviente otra vez. Y a mí también. Han entrado en la anterior ronda por una zona, ahora entra por la otra, tío. Y le funciona. Y además, súper tal. No tenemos nada abierto. Por ejemplo, tú podías haber hecho wallbang para el de tal. No sé, tal, muchas cosas, pero bueno. ¿Qué tengo con Rook? Pensé que cuando ha entrado la Twitch, estaba el Fuce poniendo una carga en la pared. No me lo esperaba. No le disparaba ni nada. Ha sido super mal timing. Que llevaba apuntando ahí media hora al de sandwich, ¿vale? Además con ángulo hacia abajo. Y nada, no lo he visto, tío. Es de reloquete. ¿Pero qué te entra? ¿Agachado? Sí, agachado. Agachado y te digo, agachado y sisteando desde la puerta. Por eso he dicho, digo, hostia, digo, si hubiera estado una minina abierto aquello, tú lo haces jugar a lo que sea, ¿sabes? Sí. Pero es que hay que contar confianza. El Jäger literalmente estaba haciendo nada. Por ejemplo, coño, si estás viendo que están pulsando aquí, coño, cambia de posición, ¿sabes? No, que espera directamente a que se quede solo. Y todo, tío, pero lo han tenido que romper o algo. Sí, no, eso ha sido con el Twitch. Tenía que haber sido con el de Twitch, claro. Bueno, para que no ocurra esto, vamos a hacer aquí una... Tal, la verdad. Abre ahí arriba y ya está. Sí. Me gustaría haberle abierto un pelín más arriba para que no se viera tanto, pero bueno. Vale, igualmente también te digo una cosa, estamos 4, tampoco es que seamos los mejores en ese sentido del equipo, o sea, no estamos muy tal. Sí, no. Yo tampoco. Sí. Nada, me voy a quedar el puto, yo creo, tío. Es que me iba a quedar abajo, pero van a entrar rápido, tío. Esto voy a tirarlo entero. Así no pone el cabrón este nada aquí. Mira, Pablito, con todo su huevo gordo. A ver cómo se la pega en la frente. Ahí lo tenemos. Venga, Pablito. Es que es de loco. Y además lo he visto, pero vamos, desde casa. Vale, tengo uno subido encima de autobús. Vale. ¿Dónde es? La ventana de puente. Vale. Enterace. ¡Wow! ¡Uy! Tengo aquí a Osa, ¿vale? Venga, Osa conmigo, ¿vale? Ya. Me ha tirado un puto humo aquí, a ver si puedo hacer algo. Ventilación y... Y la otra puerta de este te va a dos tíos. Vale. Porque puede que entre Twitch, ¿eh? Y a lo mejor te lo... Yo me estoy cubriendo la puerta. En principio no me puedo echar muy para adelante porque me voy a tener que cerrar la rotación que ver tanto. Me va a poner un fuce el cabrón aquí. ¿Entra? Ah, no fuce. ¿Guarda? Ah, sí, con fuce, tío. ¿Qué, ¿dónde te ha puesto el fuce? En la en brecha. Vale. Pues aquí limpio. Vale. Tenemos de fuce. No he dado, tío. Vale. Uno aquí, ¿eh? Vale. ¿Va with me, un ping? ¿Me ha droneado? Yo no pelearía eso. No. ¿Va a poner otro fuce?
Aguanto más en sándwich, ¿vale? Dejo un poco que entre aquí, si no. ¿Alguien con silenciador? Es el viejito, seguramente. ¿Cuánto? Vale, ese ni le piqueo, ¿vale? Vale, ¿tienes uno para allí? Ah, sí, enciende tu duda. ¿Las? Pues estaba aquí conmigo. Pues tengo otro más aquí. ¿Dónde está el Giri? El Giri campeando el de Fusion. Me va a poner otro. Está roja. Oh, Vitosa. Solo faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Va a entrar uno, vale, lo tengo por allí. ¿Hacen en office? Vale. Vale, ya el Fuzzy ha puesto la mierda esa y ha rotado por todo el mapa, tú. Porque luego ha venido. Ha ido por la oficina, tú. Oficina fuente. Desde la brecha que estaba. Bueno, a ver, hemos ganado la renta en defensa. Al final por cabezonería, ¿sabes? Vamos, que esto se gana. Uf, pobre Pablito, ¿eh? Como se la ha llevado ahí en toda la cara, tío. Mira, Pablito, por Dios. ¿Cómo nos la olemos ya? Si es que, vale. Dios, que evidentemente lo está mirando. Nos han pegado tantas hostias a nosotros que ya sabemos lo que va a pasar y todo. Tío. Sí. Ha sido muy de loco, la verdad. Una holográfica. Y además que lo he visto, digo, bueno. Digo, claro, Pablito se ha hecho tres bajas antes, así de chilling, ¿sabes? Estando totalmente tal. Y ahora se piensa que es Beulo, la verdad. Es que no sé, o sea, rompo en mitad de la ronda la ventana y se pone a campearles en plan, digo, tío. O sea, tampoco hay que tener muchas luces para saber que eso no es buena idea. A ver. Y además en todo el medio, que me dice que es pillando un pit. No, en todo el medio. Pero complicado remontar esto, Melo. Complicado, pero imposible. Mira, yo con que si sacamos una rondita en ataque. Yo no sé tú, pero yo me doy por satisfecho, Visto lo visto. La cosa es secarla. Nada, nada, por eso. Me doy por satisfecho si la sacamos, la verdad. Pues vamos allá. Vale, en principio debería estar arriba, en taquilla. Aquí ya, sí. A ver si no rompo esto. Bueno, ya no se rompe, ¿no? Ah, pues sí, se rompe, sí. Vale. Hablo. Podemos hacer ataque directo si quieres, Sí. O sea, desde brecha directamente. Tenemos un Thermite, también tenemos a... Bueno, tú que eres Twitch. Sí. Y yo con Capital, o sea, podemos hacer cosillas. Vale. Además, estando así en desventaja, es lo suyo. El Rook está en CCTV, ojo, porque puede ir a hacer spam pick. Vale. No, ay, me rompe el dron, qué pelo. Lo he visto ya. Lo respawneo. Ah, respawneo en la otra punta, tío. Vale. Toco el spam pick del Rook, tío. Bueno, ahora coge el Thermite este, en principio. Mucho ojito por aquí. Vamos a subir directamente. A coger el de esto, ¿verdad? Sí, vale. Por favor, no te vayas a meter directamente. No. Pablito, go with me. ¿Qué coño va el Pablito con el puto sedas a tomar por culo? Tengo una MK conmigo, voy en puerta. Está haciendo un poquito de pre-fire. Rompe una esta. Hola, la boca me ha pegado tú. Te llevo y le piqueas, ¿vale? Oh, ya no te da tiempo. ¡Opa! Hay una trampa de maestro. Tío, no me recarga. Tengo putos errores esto de. ¿Y dónde está? Maestro está en sándwich ahora mismo. Vale, sándwich, lo puedo tirar de ahí, Vale, ¿hay sándwich algo más? Sándwich. Ojo, CCTV, ¿eh? Vale, he humeado derecha. Hostia, tenemos un pavo notas allí, tú. Y me pega igual, antes. Sí, lo sé, el maestro, tío. Le he tirado. Ah, pero el maestro se ha movido. Porque aquí le he tirado yo el fuego. ¿Pero se ha movido para bunker, en serio? Sí. Sí, porque el maestro estaba haciendo pre-fire desde detrás de la bomba. Ah, puede ser. Y he tirado un fuego ahí y el segundo tira en el búnker. Sí. Nah, pues se complica, así que. Se complica. Literalmente no mueve la mira, tú. Sí. Pero tal cual, dispara, es que no mueve ni el ratón, tú. Ah, ¿sabes? Tú puedes. A ver, si sí, al final se llevará a alguien, ¿sabes? Porque es así. Claro. Los otros están cuatro, van unos dos ganando y nada más que está uno. De hecho, ese maestro no sé cómo no lo ha dejado injured, tío. La verdad. Oh. Oh, mira, es para la libia, Sí. Le ha quedado uno de vida igualmente al rook este.
Qué pena, gente, qué pena. Se va a complicar y mucho, tío. Pero bueno, hay veces que pues no se puede hacer el tema. O sea, a ver, tampoco estamos haciendo. Es que, claro, tampoco estamos haciendo tanto, pero es que tampoco podemos hacer mucho más. Ya. O sea, en plan, tampoco. Vale. Van a ir abajo. Y si hacemos un ruseo de estos guapetes, que si sale bien, pues bien. Y si no, pues bueno, pues lo que hay, ¿sabes? Pues vamos con Rus. Venga, va. Vamos vale, para allá. ¿Qué vas a pillar? ¿Una Maru? Una Maru me he puesto yo. Sí, yo que sé, pero probar algo diferente. Van a ir abajo taller, ¿eh? Ya, yo que sé, pero es que me apetece pillarla. Vale. Antes que pillarme una Nuke, tío, que me la pillo siempre. Yo que sé, ¿sabes? Pero yo no una Ivana. Vale, pues nada. Una Ivana para rushear, bro. Este está loco, tío. Este es el mejorcito para rushear, tío. O sea, el arma es brutal. O sea, la cadencia. Arma con 15 balas, ¿eh? Da igual. Pero tiene muy. No, se apunta muy rápido, tío. Eso en ataque poco lo consigue, que ataque tan rápido. Con esta rapidez. Van a ir abajo taller, has dicho, ¿no? Bueno, pues sí. Podemos entrar por la zona. No sé por dónde queréis entrar. ¿Entraros directamente por el principal o queréis entrar por baño cajeros atrás? Podemos entrar por principal como tal, ¿eh? Yo creo que no se van a esperar que seamos tan imbéciles de entrar de forma directa. Ya. Porque bueno, muchas veces. Si tienes tu flash, puedes sí. Tirar una flash directamente para la puerta de principal, que hay una. Vale. Una Aruni, ¿no? Una Aruno. Vale, tienen Valkyria, van a ponerla justamente fuera. Vale, van a tirar Valkyria, vale. Vale, no han abierto techo. Pues nada, sería. Ah, tengo yo el Sedas encima. Vale. No, metemos con el Sedas. Sí, no, pero. Vale, está abriendo aquí a la derecha, ojo, porque va a estar un pavo en aduanas, tú. Vale. A ese pavo no lo vamos a tener que ventilar primero. Vale. Venga, let's go. Esto puede salir muy bien, muy mal, gente. Igualmente, hemos hecho todo lo que hemos podido. Y tampoco va a haber mucho más que. Claro. Vale, es el pulche, ¿eh? Vale. Entra, ¿le entra el pavo? Va. Ahora sí, cámara rota, Valkyria. Ahorita a la izquierda, ¿vale, Pablo? ¿No miras? No, muy tocado el pulche, bro. No se va a abrir para matarme, yo creo. Buah, pero no puedo hacer mucho si no te quitas ahí. Espera. Voy para allá. Aguanta, voy para allá. Vale, vente. Un poquito más, vale. Hay que tener ojo con el de aduanas. Ya. Se supone que está Sledge. Voy a dronear, voy a ver cómo está el mundo. A ver, tenemos al Jagger en spot. No hay boquetes arriba, así que le podemos entrar ahora mismo. Mira, el Jagger me lo ventilo, quita. Vale. Se complica, ¿eh? Vale, cállate. No, no te preocupes. Oh, ahí va, justo me pica uno de aquí. Buenísima, dos muertos, vale, bueno. Aguanta que planto, ¿vale? I'm planting. Muy buena. Cuenta recargo, ¿vale? Tiro flash atrás para recargar. Vale, no tiene trampillas abiertas. Escalera, simplemente. Qué buena, let's go. Qué buena. Pues dime la grito, tú. Pues la verdad que sí. Pero es que en estas situaciones. Si no ocurre un milagro, Pablo. Joder, macho. Milagrito, ¿cómo te has metido ahí como un loco? Yo no sé ni cómo te has llevado esto. Pues a ver, porque el Jigger me ha tirado toda la pala y digo, este va a estar recargando. Luego tenía uno al fondo que, a ver, he tenido muy buena suerte porque justamente el pulse y el Jigger se han juntado en el mismo sitio. Digo, ya está. Ah, el Jigger recargando y el pulse de espalda, digo, ya está. Pues ya está. Y yo con la Bering, digo, a tope. ¿Qué puede salir mal, o sea? Como un toro, tú. Es claro. Que la Bering suena a SMG, tío, en verdad. Sí, no, la Bering, coño, no se va apenas. O sea, para la cadencia que tiene y toda esa mierda, está de puta madre. Sí. Bueno, pues nada, pues vamos a hacer otro rusio, melo. Sí, no, tal cual, así que visto, lo mío. Sí. Te digo, el Jäger no me ha matado. Pues porque ha tenido mala suerte y no se ha escorado un poquito, porque ángulo tenía. Así que ha empezado a fliparse, toco. Y literalmente me he puesto a mirar a la pared y rezar, tú. No, el Jagger estaba en su mundo, literalmente. Sí, no, estaba tomando un colacadito calentito. La puerta doble abierta, literalmente, que podía entrar fácil. Y el pavo estaba haciendo prefer a la ventana, ¿sabes? Yo, me lo zumbo, literalmente. Sí. Vale, sí. En mismo sitio, si quieres entramos. Entramos por baño cajeros, tú, ahora. Sí, eso te iba a decir, entramos por ventanillas, etc, a retraseras, vaya. Salimos por el oeste. Me mola mucho y creo que se me da guay el tema de planear las cosas, tío, de planear los ataques. Así, forma rápida y de saber. Sí, bueno, es que al final está todo mecanizado ya. Así como no sabemos el mapa perfectamente, decimos, vale, pues vamos por este sitio y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, no, al final el tema de tener 4.000, 5.000 horas, pues igual cuenta.
Tantas no te... ¿Tienes esas horas? Sí, yo creo que sí, sí, sí. Yo no creo que te da tantas, tío, son muchísimas horas. A ver, yo 3.000, 4.000 sí, eso sí. Porque 4.000 las... 4.000 sí, 100%, pero 4.000, 5.000 es una fumada, tío. Es que 3.000, 4.000 tenía el año pasado cuando puse a mirarlo, tío. Ey, vamos por aquí, ¿dónde coño vamos, tío? Claro, es que yo, tío, no sé. No sé qué quieres hacerlo ahora. Estaba hablando, vale, tío. Vale, escúchame. Yo cuando hablo no me entero nada que hago. Vale, droneo. Aquí a la izquierda parece ser que no hay nadie. Vale, uno rotación, rotación baño, tienes rotación con baño. Vale, acaban de ver justamente ahí. Voy por ventanilla. Hostia, no me llegaba el ratón. Pablo, uno conmigo. Joder, no me llegaba el ratón para la izquierda, tío. Sería imbécil. Vale, Valkyrie abajo. Es in your. Vale, está arriba, interroga, ¿vale? Vale, dos últimos arriba, Pablo. Joder, no me ha llegado el puto ratón para la izquierda, tío. Me he pegado contra el. Contra el teclado, tío. La CF está droneando. Nada, parece ser, pero bueno. Han chapado todo. ¡Ay, el Thermite! ¿Por qué coño se va el Thermite? Bueno, con el Sedas en solitario para rushear, tío. Cuidaos. Ahorita con Caveira, ¿eh? No, se van a quedar arriba si tienen defusion shots. Sí, sí. Se han chapado, de hecho. Sí. We need the defuse, Sofía. Maybe it's up. Voy a meter dos aquí, un esto. Sí, sí, sí. Está complicado, Polete. Confío en ti, porque en el Giri no tiene mucha pinta, ¿eh? All is clear, Sofía. It's two up, ok. Yeah, they are on defuse. Vale, va a atacar por metales. Vale, va a abrir la zona de oficina. De fuente, perdón. Vale, Caveira en principio debería estar muerta. Vale, muerta Caveira. Buenísima, let's go. Let's go. No me esperaba que estuviese ahí tan cerca, tío. Hola, buenas tardes. Qué muy buena, tío, muy buena. Qué rabia, tío. O sea, llevaba un rato apuntando, y de esto que apunta, si vas moviendo, apunta, 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 y llega un punto en el que no puedes más porque has llegado a tu máximo, vaya. Creo que te ha pillado por atrás la Caveira, ¿no? Claro, entonces apuntando he dado un 180 y no me ha llegado el ratón y he pegado contra el teclado, tío. Bueno, pues nada, Melo, vamos a seguir rusheando. Es que esto parece que solo se gana por rusheando. Ivana, meta rusheando tú. O sea, es que es lo que hay, ¿no? Ivana. Ese puto troll de mierda. Me parece muy buen personaje para rushear. Sí que esto que es una troleada hacer esto, pero no, bueno. Mira, vamos, a mí me parece una troleada y una tontería. Que digas que Ivana es buena para rushear, te lo digo así. Ivana es buena para rushear. Pero, tío, que tiene 20 balas su arma principal. 21. No subestimes. Que te da para. Literalmente te da para matar a uno. Esas 20 balas. Pablo, piénsalo bien. Sin pensar en que es Ivana. Un arma que es rápida. Sí. Pero que tiene balas. Que no, bueno, no que sí. Tiene, vale, tiene pocas balas, pero tiene empuñadura en ángulo. Una Bering que más de lo mismo. Que va, que va, que va. Lo tiene muy poquita. Que es un velocidad de 3. Que tiene cegadoras. Tío. Si no me dice que Ivana es un pedazo de rusheador. Porque es así. No sé, tío. Yo te lo digo, a ver, es una... No hagáis, ¿vale? Esto, gente, no lo hagáis, ¿vale? No, no lo hagáis, ¿por qué no? Pero me parece un buen rusador para momentos desesperados, ¿vale? El momento que vas 1-18 y es en plan, bueno, pues... Peor no puede ir la cosa, ¿vale? No, vale, a ver, bueno, yo qué sé. ¿Quieres que vayamos a trasera, oficina y tal? Eso te iba a decir, sí. ¿Qué eres? Nas. Vale, voy. Va por azules, incluso puedo meter pepa y nos metemos directamente por office. Vale. Has remontado tú y vas ahí con una baja a topocha, tú. Sí, ya ves. La magia de los roseos, tú. La magia. Las canarias. Te cargas a uno que te está mirando y todos los demás están de espaldas. A tope. Vale, escúchame, si nos metimos aquí de una. Espérate, que me he calentado. Ah, no, tiene. Nada, está complicado. Tiene mute. Nos vamos. Tiene mute. ¿Seguro? Yo le he enchufado igual, ¿eh? Sí, sí. No. Si no droneamos eso. Hay un rook a tomar por culo. No sé quién era ese rook. Espérate. Me dice, Pablo, yo estoy aquí como un titán. Office. En office no hay nadie. Pero te voy a dronear. No, tiene muteado. Vas a entrar por office ya. Venga, dale. Abre la ventana. Mete presión por ahí. Tiro el cegador y me meto, ¿vale? Ah, vale, yo no tengo cegador. Hola, vale, mantiene un C4, de mira una abajo, ¿vale? No. Ay, que hay dos, me cago. Pero ¿qué cojones hace dos personas en el mismo sitio? A ti te ha matado el Mozi, ¿verdad? A mí me ha matado el Mute, tío, que ha sido el que te ha tirado el C4. No. Ah, me ha tirado C4 de ese ahí. Yo pensaba que era de abajo, De arriba, tío. Iba a matarlo por eso. Creo, no tengo ni puta idea. No lo sé. La Sofía es el personaje, o sea, la persona más literalmente pushy que está la vida, tú. Te digo, o sea,
el VLC no sé qué pollas este, o sea. ¿No le ha visto la cabeza? Va a recargar, ¿verdad? Con 100 balas. No, 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 pero es muy tal. Y sigue mirando abajo. ¿Por qué? Porque yo lo. Le acaban de romper la trampilla atrás, ni mira. Se acaba. Ha saltado, lo sabes. Dios, le han saltado todo el todo. ¡Detrás! ¡Let's go! Se confía. Llévatela, que la vivo. ¿Qué es más importante? No, sí. Pero, bro, ¿por qué no aprovecha que se ha tirado, tío? Va a recargar, no, no creo, ¿no? O sea, es capaz. Joder, qué mala suerte he tenido, loco. Digo, vale. Digo, hay un tío, está metido a la derecha, de repente, venga. Hay otro más, tú. Que eran dos. En la misma posición, en plan, ¿qué sentido? Está complicado, Polete. Ya, no, no, está complicado. También te digo una cosa. 4 para 5 desde la primera ronda, porque tenemos un atontado que. Pues, ¿sabes qué ahí? Hemos tenido mala suerte, sí, pero bueno. Okay. ¿Qué pasa en la defensa? ¿Sabes lo que pasa? Que encima por las zonas donde entran tampoco puedes hacer mucho más. Es decir, no puedes, ¿sabes? No, tienes que defender en punto y punto, ¿sabes? Ya está, no, no. No entran por CCTV, no, no, no. Entran directamente desde manera frontal y ya está. Voy a pillar una Thunderbird con escopeta, tú. Un Thunderbird. Vamos, que esto se gana. Pues se puede hacer, ¿no? No me va a sacar a nadie de office, te lo digo. Literalmente. Así es verdad. ¿Te pongo una alarma? Pongo una alarma. Vas con la escopeta, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, pongo alarma entonces. Perfecto. Me abres en la zona esta para que no se pase nadie, ¿vale? Y también la zona de abajo de metales, plan, para ver yo los piececitos. Perfecto. Se complica, gente, se complica. Y ve gente, mira, esto me refiero con el tema de la capaja, no importa una mierda. ¿De qué me vale a mí que este tío, el Kaiz, te lleve si bajas y luego lo ves jugando y también te espera que se muera todo el mundo para hacer algo? Hostia, es verdad. No, no, que lleva así para el tío. Por eso digo. Le vienen los de típica, pues ha matado más que tú. Digo, ya, bueno, si me quedo yo hasta el final y me vienen todos a matarme, pues algo haré. Y por aquí abajo, ¿vale? Si puedes. No, no, ese no, ese no, el otro. Vamos a ver que has abierto, si lo has abierto bien. Sí, abierto. Ah, abro ahora más, si quieres. Vale, vamos a poner esto aquí. Vale, sí, está bien, perfecto. Vale, voy a reforzar, ¿He reforzado yo algo? Creo que sí, he reforzado dos, me parece. Si acaso, o no. Ponme no sé. Una alarma aquí, porfa. Vale, en ventana o puerta doble. No, no, aquí. Vale. Pongo justamente ahí, ¿vale? Sí. Toco. Abro boquete, saque, aunque no vaya a usar nada de verdad. Sí, sí, sí. Rompe esto para que no se meta ningún fuce. No. Yo necesito que los fucking ruseos. Que los cargue el diablo. No me saca ni Dios de aquí, tú. Joder. Cuanta más veces lo diga, más te me la mata. Tal cual, ¿eh? Es que me apetece mucho jugar con la espada. Buen tiro. Esa es. Ah, bueno. Ahora sí te voy a pegar. Vale, una Sofía, no sé dónde. Ahí tienes a abrirlo, tú. Por saco está. Mírala. Pesado, bro. Vale, me lo dos para cuatro. Dame info. Vale, tengo a Jin conmigo. Me va a tirar candela. No, me cega, tío. No, estoy muerto, ¿eh? Nada, entra. Nada, entra todo. Es contigo. Nada, es complicado, tío. Es un glass, ¿vale? Vale, muerto. No, como no te he matado, perra. No tienes a nadie. Vale, vale, te van a rushear por metales hacia A, ¿vale? No hay info. Plantando, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué pena, tío, qué pena! Tiene muchas balas, tiene 81 balas, 85 creo que son. Espérate, a mí me ha jodido porque me ha tirado dos candelas. Justo me ha cegado la última candela me ha cegado, tío. Digo, no puede ser, tío. Y luego más de lo mismo. Gente, perdón, ¿no te recuerda, Crislos, un poco a Tali? De Ubi. ¿Tiene? No la he visto en persona, ahora mismo no la he visto. Bueno. Creo que sí, no sé. Gente, me despido. Un placer, vamos. Adiós.